Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y hoy vamos a hacer esta hermosa pulsera de perlas color café y dijes dorados. El código es el 23183 y lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Bienvenidos. Los requerimientos para este kit son los siguientes. Alambre Beth Smith de 0.81 milímetros. Alfiler de 1 pulgada. Argolla de 8 milímetros. Broche lobster 14 milímetros. Cadena de aluminio. Herraje delfín. Herraje moneda. Perla sintética redonda de 6 milímetros color crema. Y perla vidrio de 12 milímetros color bordo. Bueno, aquí en la tabla de diseño ya tengo organizada la pulsera más o menos cómo va a ir. Entonces lo primero que hago es tomar el alambre que viene en el kit y por ahí empiezo a pasar las perlas. Como el alambre viene enrollado, yo tomo una pinza, si ustedes quieren, y lo empiezo a enderezar. Y ahora sí, me queda más fácil. Doy un pequeño movimiento de curva para poder pasar las perlas. Terminé de pasar las perlas, entonces tomo una pinza punta redonda y vamos a hacer este movimiento y aquí vamos a girar dos veces, una y dos, y corto el sofrán. Subo las perlitas y hago la curva que me va a dar el margen, porque si yo hago aquí, cuando gire ya no voy a poder. Ahora sí, aquí hago el mismo trabajo, giro y hago dos vueltas. Esto es para que no se me vayan a zafar las cosas que voy a colgar aquí. Esta punta que me sobra la oculto para que no vaya a chuzar. Entonces, luego de haber hecho esto, coloco en los dos extremos dos argollas . Tomo dos pinzas punta plana . Abro la argolla y aquí coloco el broche. Cierro. En el otro lado hago lo mismo. Pero de allí también coloco la cadena. Cierro. Aquí ya tenemos ya casi terminada la pulsera.
Ahora vamos a proceder a colgar los dijes. Empiezo en el primer eslabón y cuelgo el dije moneda. Abro. Y cierro. En el segundo va una perlita. Le recorto un poquitico porque de todas maneras la argolla debe ser grande porque la cadena es gruesa. Nos debe quedar así. Abro. Y la coloco. Cierro. Y en el tercer eslabón voy a colgar un delfín. Bueno, aquí ya terminé de colgar todos los dijes. Ahora lo último que voy a hacer es esta argolla. La voy a colocar aquí. La cierro, porque de ella es que yo voy a colgar la pulsera. Así es como queda terminada la pulsera. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales: Facebook, Google Más, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.